Watch out for the hitman. Watch out. Hello my darlings, on this new video I'm going to be teaching you the verb there be, there is, there are, there was, there were, in all the tenses, with all the possible combinations, and at the same time I'm going to be teaching you something about Spanish, because I know that you have been making some mistakes in the same conjugation of that verb. Stay here! Hola a todos, espero que estén muy bien como siempre. En el video de hoy les traigo todas las posibles conjugaciones o todas las posibles formas de there is y there are. El verbo there be, que es el infinitivo de haber en inglés, conjugado con todas las posibilidades. Y al mismo tiempo explicar en español este verbo, porque es muy común cometer errores como hubieron, habemos, habíamos, que no se pueden hacer con ese verbo. En la lección 7 de este canal hice un video donde puse casi todos los tiempos verbales en un solo video. Este verbo no está ahí, el verbo haber. De existencia, hay uno, hay dos, hay tres, hubo uno, hubo dos, hubo tres, porque es realmente un verbo que se escapa a la generalización que llevan prácticamente la mayoría, que es sujeto, verbo y complemento. ¿Por qué se escapa esto? Porque este verbo es impersonal, tanto en español como en inglés. Incluso es mucho más impersonal en español que en inglés. ¿Qué es eso de impersonal? Pues que prácticamente todos los verbos se pueden conjugar con una persona, como por ejemplo, canto, río, viajé, fueron, todos llevan alguna persona, fueron, ellos fueron. Este verbo, sin embargo, no, porque yo no digo yo hay, tú hay, él hay, nosotros hay. No se puede hacer eso con este verbo, ni en español ni en inglés, por lo tanto no llevan un sujeto, o el sujeto va después del verbo. Por eso digo hay un gato, hay tres manzanas, hay cuatro niños, hay ocho fiestas. Es impersonal, al igual que el verbo llover. Yo no digo yo lluevo, tú llueves, él llueve, sino simplemente llueve, lloverá, llovió, llovía. No digo llovíamos, nosotros llovíamos, ustedes llovían. Es un verbo impersonal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al conjugarlo. Estoy casi que seguro de que no conjugan este verbo haber bien en todos los tiempos. Vean todo el video y comprueban si lo estaban conjugando bien o no. Voy a empezar definitivamente con el español. Ya saben mi obsesión de estar comparando todo el tiempo español con el inglés, porque si no, siento que las cosas a mí no me quedan claras y que a ti allá tampoco te va a quedar claro. Lo vas a comparar muy fácilmente con situaciones en las que dudas de cómo conjugar ese verbo y te va a quedar mucho más claro entonces de esa forma en el inglés. Primera cosa que hay que tener en cuenta entonces es que cometemos errores al conjugar este verbo, que no lo sabemos muy bien, que a veces corregimos a gente que lo hace mal y no sabemos ni por qué lo corregimos. Es muy normal que alguien diga, hubieron cinco personas en la reunión, hubieron cinco, o hubieron muchas veces en las que dudé de hacer eso, y alguien le corrige, no se dice hubieron, se dice hubo. Y si yo le preguntara a esa persona que me corrige, ¿por qué no se dice hubieron? No va a ser capaz, no, porque es que no se dice así y ya. Hay una razón muy sencilla, el verbo haber en español, por ser impersonal, ojo que no se conjuga con ninguna persona, con ningún sujeto, se conjuga solamente en el singular en todos los tiempos, solamente singular. Por esa razón yo no puedo decir hubieron muchas personas, no. Tampoco puedo decir habían, y es un error muy común que cometen periodistas, lo ve uno cada rato escrito en libros, lo he visto en buenos libros, la palabra habían. Habían cinco, habían ocho, habían muchas veces en las que yo no quería salir de mi casa. Estás en una reunión, en una fiesta y miras a tu alrededor y te cuentas diciendo habemos cinco, habemos ocho. Eso está totalmente incorrecto. Te estás inventando un verbo que no existe o una conjugación, mejor, que no existe. No se puede decir habemos, sino hay conmigo o somos. Si se pudiera decir habemos, entonces yo podría decir hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Pero eso no se puede hacer. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Hubo uno, hubo dos, hubo tres, hubo cuatro, hubo cinco. Había uno, había dos, habría tres, había cuatro, había cinco. Habrá una, habrá dos, habrá tres, habrá cuatro, habrá cinco. ¿Ok? En todos los tiempos va a ser lo mismo. No se queden entonces solamente con la corrección del... no se dice haya, sino haya. Es posible que haya... alguien que, no, es posible que haya alguien que, o es posible que haya personas que, no, que hayan, o que hayan. Mucha gente se escucha hablar así. En inglés,
es un poquito más complicado que en español, porque pues hay dos posibles conjugaciones, la del singular y la del plural, y bueno, para eso es necesario que manejemos el verbo be. Una de las razones más por las cuales el verbo be es el más utilizado, el más enseñado, en el que más insiste en inglés, porque como les dije antes, si no tengo el verbo to be claro, miren, todo esto se me va a confundir y me va a costar trabajo. Ok, muy sencillo entonces, vamos a hacerlo todo con haber en varios tiempos y con el sujeto que sea reunión, meeting, meeting. Entonces va a ser, hay una reunión, había dos reuniones, hubo una reunión, hubo dos reuniones, habrá una reunión, habrá dos reuniones. ¿Cómo se haría todo eso? Es posible que haya una reunión, tal vez haya una reunión, ha habido varias reuniones, habrá habido varias reuniones, etcétera, etcétera. Empecemos entonces con el presente. There is y there are, que es lo que más estamos utilizando todo el tiempo. There is y there are. Entonces, there is, como es singular, puede ser con there is one or there is a. Hay una reunión, hay una reunión. There is one meeting, there is a meeting. Recuerden que el one, a diferencia del a, es para enfatizar que solamente hay una, que no son dos, que no son tres, sino que va a haber es una, esa es la cantidad. Mientras que esta simplemente es el artículo indeterminado o indefinido, es que hay una reunión de cualquiera que podría haber. There is one meeting, en cantidad, solamente una. There is a meeting, como una de muchas. There is a meeting. Y pues, si utilizo there are, hay, sigue siendo hay, los dos significan hay. Para nosotros en español, ambas son hay. Miren, hay una reunión, hay dos reuniones, ahí tendría que agregarle la S acá. Voy a ponerla como opcional, para que recuerden que eso es solamente cuando sea el verbo en plural. There is a meeting, there are two meetings. There is one boy, there are two boys, three boys, four boys, there are. Y pues en pasado, para el singular, si acá era con is, pues el pasado va a ser con was. Y el plural va a ser con were. Entonces ahí ya puedo decir, hubo una reunión, o había una reunión, o hubo dos reuniones, o había, sin n, dos reuniones. Están aprendiendo inglés and Spanish at the same time. Isn't that wonderful, my dears? Tenemos para el futuro, will. Para el futuro con going to, is going to. Para el can, para expresar posibilidad. Para el can en pasado. Para el debería. Para el must. Para el de pronto, igual que como estaba en el video. Y a todo eso necesito agregarle el be. Esto significa habrá una reunión. Para decir habrá dos reuniones, igual, no hay ningún cambio. There will be two meetings. Tres. There will be three meetings. There will be four meetings. Pero si digo va a haber una reunión y va a haber dos reuniones, ahí sí ya cambia, porque estoy utilizando el verbo to be acá como auxiliar. Entonces, va a haber en singular una reunión, there is going to be a meeting. Pero si son, de pronto, varios, dos o más, pues there are going to be two meetings. Va a haber tres reuniones. There are going to be three meetings. Va a haber cuatro reuniones. There are going to be four meetings. Va a haber cinco reuniones. There are going to be five meetings. And so on and so forth. Puede que haya una reunión. There can be a meeting tonight. Puede que haya una reunión esta noche. There can be a meeting tonight. Puede que haya dos reuniones esta noche. There can be two meetings tonight. Podría haber dos reuniones. There could be two meetings. Podría haber una reunión. There could be a meeting. Debería haber una reunión esta noche. There should be a meeting tonight. There should be a meeting tonight. Debería haber dos reuniones esta semana. There should be two meetings this week. Tiene que haber una reunión esta noche. There must be a meeting tonight. O es posible que haya una reunión esta noche. There must be a meeting tonight. Recuerden que este must, en este caso, puede indicar una posibilidad, pero más de una conclusión. Por tal y tal cosa, concluyo que tiene que haber una reunión esta noche. Pues si todo el mundo está como con tantos nervios, con tanto alboroto, tiene que haber una reunión esta noche. Tiene que ser esa la razón por la cual la gente está así. Entonces, there must be a meeting tonight. Y puede que haya una reunión esta noche, puede que haya dos reuniones esta noche, ¿cómo sería? O de pronto haya una reunión esta noche, de pronto haya una reunión
mañana, o puede que haya dos reuniones esta noche, puede que haya dos reuniones mañana. There may be two meetings, or one meeting, or a meeting tonight. Entonces lo que tengo que fijarme en las que cambia es, desde que haya is, tiene que haber are, desde que haya was, tiene que haber were, la una para el singular y la otra para el plural. Esos serían como los tiempos más básicos, los que yo más necesito utilizar de haber. Hay uno encima de la mesa, ¿cómo sería? There is one on the table. Hay dos encima de la mesa. O hay muchos encima de la mesa. There are many on the table. Había uno encima de la mesa. Come on. There was one on the table. Había muchos encima de la mesa. There were many on the table. Habrá muchos encima de la mesa. Muchos duraznos. You name it. Debería haber dos encima de la mesa. There should be two on the table. Debería haber uno encima de la mesa. There should be one on the table. No me voy a quedar entonces con los tiempos básicos. Voy a pasar también a la forma en perfecto, en negación y en pregunta. Necesitan saberlo todo. Sin embargo, voy a complementar este video con uno de quantifiers, donde va a ir el some, any, a few, many, much, porque yo sé que eso también es algo que nos cuesta mucho trabajo y ese va a ser el próximo video para que lo puedan emparejar muy bien con este y lo puedan entender mucho mejor aún. Pero antes de pasar a los siguientes tiempos, una pregunta para ti. Si there is going to be significa va a haber una reunión, there is going to be a meeting, y there are going to be two meetings significa va a haber dos reuniones, ¿cómo se diría entonces en pasado? Iba a haber una reunión e iba a haber dos reuniones. Teniendo en cuenta esto en futuro con going to, ¿cómo sería eso mismo en pasado? Iba a haber una reunión, pero la cancelaron. Iba a haber dos reuniones, pero la cancelaron. Si esto es va a haber, ¿cómo sería iba a haber? Very easy. There was going to be a meeting. There was going to be a meeting. Y iba a haber dos reuniones. There were going to be two meetings. ¿Y cómo se diría? Tiene que haber una reunión. Tiene que haber una reunión. Es una obligación. Pues tener es con have. Simplemente has. There has to be a meeting. Tiene que haber, recuerden el haber es con este, tiene que haber, there has to be a meeting. Pero si son dos reuniones las que tienen que haber este mes, tienen que haber dos reuniones. ¿Cómo lo digo? Si aquí es has, ¿cómo es para el plural? Have. There have to be two meetings. Yo creo que esas frases nunca se las habían preguntado ustedes cómo se dirían. Y no es que los esté subestimando, es simplemente que uno cree que en esto todo es there is, there are, there was, there were y ya. Y se acaba el there be, el there is. Es mucho más que eso, como se pueden dar cuenta, y nos falta una posible conjugación más antes de pasar a los perfectos. Me está faltando acá el condicional. ¿Cómo se diría si there will be es habrá una reunión o habrá dos reuniones? There will be a meeting, there will be two meetings. ¿Cómo se diría habría dos reuniones si tal cosa? Habría dos reuniones si ellos estuvieran preparados. Habría dos reuniones si ya las hubiéramos preparado. ¿Cómo sería habría? ¿Cómo es esa terminación ría? Con el would. En vez del will, el would. There would be a meeting if I was prepared. Si yo estuviese preparado. Or if I were prepared. Recuerden el subjuntivo. Ya estaba en la de los condicionales explicado eso. Ok, entonces ahora pasamos a los perfectos. Utilizando esto. ¿Cómo se diría, teniendo en cuenta todo esto, cómo se diría ha habido? Ha habido una reunión y ha habido dos reuniones. Entonces, ha habido, there, has,
como tengo el be obligatorio para la formación de este tiempo, entonces al ser perfecto, lo primero que tengo que tener en cuenta es que haya haber, el verbo have como auxiliar. Y lo segundo es, para que sea perfecto, es que el tiempo tiene que ir en el ado y do. Recuerden, he comido, he viajado, he salido. Entonces, ¿cómo me queda ese, esa otra partícula en ese tiempo? Pues el be se convierte en been. Y tengo, ha habido una reunión. ¿Y cómo es, ha habido dos reuniones? Igual que en las otras formas de los tiempos perfectos. There has been a meeting. There have been two meetings. Ha habido dos reuniones. Y había habido, pues recuerden que en el pasado, si no cambiaba de acuerdo a la persona, si no era el mismo para todos. Had. Había habido dos reuniones cuando programaron la tercera. Obviously. En futuro, ¿cómo sería? Habrá habido una reunión. There will have been. There will have been a meeting. Habrá habido dos reuniones. There will have been two meetings. Y lo mismo con el resto. Puede haber habido una reunión, debería haber habido una reunión, puede que haya habido una reunión. Pues simplemente les cambio acá will por el would. ¿Qué queda? Habría habido una reunión. There would have been a meeting. Con el can, puede que haya habido una reunión. There can have been. There can have been a meeting. Eso me suena muy raro, pero me gusta más con el may. También podría ser con el might. Puede que haya habido reuniones, puede que haya habido una reunión. Tiene que haber habido una reunión. Es que no hay duda que eso tuvo que haber pasado. There must have been a meeting. Si hablo muy rápido, les parece un poco confuso, simplemente recuerden que se puede graduar la velocidad en todos los videos de YouTube. Búsquenlo, es muy fácil. Hay unos engranajes acá donde se puede arreglar eso. Ponerlo más rápido, ponerlo más lento. Take it easy, don't be so complicated. It's just that there are so many people complaining about that. I don't understand why, what's the problem speaking fast? You don't get sleepy at least. De nuevo acá me está faltando una, así como el must es como de conclusión. Tiene que haber habido una reunión para que haya pasado eso. ¿Cómo quedaría entonces? Tiene que haber habido una reunión porque era una obligación. Igual que lo de acá. Igual que eso, entonces en vez del must, There has to have been. Tiene que. Este sería la obligación. Tiene que. Y haber, pues el have. Recuerden, have significa las dos cosas: haber o tener. Haber, pero nunca de existencia, porque haber de existencia hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Es este. Sino el haber de yo, he, tú, has, él, ha. Y ahí sí es plural. Ese haber sí es plural. Ahí sí puedo decir habíamos. Habíamos cantado, habíamos bailado, habíamos viajado, pero no puedo decir cuando sea de existencia, habíamos tres, habíamos cuatro, habíamos cinco. No se puede. Ahí también puedo decir habían cantado, habían viajado, habían ido, pero no puedo decir habían tres, habían cuatro, habían cinco, sino había tres, había cuatro, había cinco. El hubieron no se le va a salir a un periodista, el hubieron parece gravísimo, pero el habían es igual de grave. Si yo no digo hubieron, porque no puedo pluralizar ese verbo en pasado, cuando se refiere a existencia, tampoco puedo decir habían, habían cinco, habían seis. Tengan mucho cuidado con eso. Hablen más bonito el español, no solo el inglés. Entonces, there has to have been. Y en plural, there have to have been. Frases que uno prácticamente nunca va a escuchar, pero es bueno que las sepan de todos modos para que entiendan más la gramática del inglés. There have to have been two meetings. Tienen que haber habido dos reuniones. Tienen que haber habido una reunión. There has to have been one meeting. Ahora, en cuanto a preguntas y en cuanto a negaciones, ¿cómo es? Si there es la afirmación, pues la pregunta simplemente es cambiar. Como siempre que tenga el verbo to be, para hacer pregunta, lo único que tengo que hacer es pasar el verbo to be de primero, en todos los casos. Entonces, is there a meeting? Is there a meeting? Y aquí ya se utiliza el any. Is there any meeting? Plural. Are there any meetings? Porque estamos en plural. Are there any meetings? No puedo decir, are there a meeting, are there two meetings, si lo podría decir.
Hay dos reuniones. Y recuerden, signo de interrogación. Eso es básico para las preguntas cuando es el verbo to be. Entonces, lo mismo en el pasado. Hubo una reunión, pues simplemente was. Was there a meeting or was there any meeting? En plural, were there any meetings or were there two meetings? Para el resto, cuando no está el verbo to be, por ejemplo el will, ya sabemos que si tengo estos modales o esos auxiliares como el will, el can, el should, el must, el may, el might, el would, pues ese es el que pongo siempre adelante. Pero antes vamos a ir a este, a esta pregunta. ¿Va a haber una reunión? ¿Va a haber una reunión? ¿Cómo sería? Mírenlo acá y traten de hacerla ustedes allá. ¿Va a haber una reunión? Pues, si tengo to be, el verbo to be tiene que ir antes. Is there going to be a meeting? Is there going to be a meeting? Plural, ¿va a haber dos reuniones? Are there going to be two meetings? ¿O va a haber alguna reunión? ¿Va a haber algunas reuniones? Digo, are there going to be any meetings? Are there going to be any meetings? Es muy común en las preguntas. Todo lo que pregunte yo con there is and there is there, are there, was there, were there. Cuando ya sea más de una o en general utilizar el any. Is there any meeting? No tiene que ser realmente solamente en el plural. Lo utilizo para ambos. Ahí va el any para ambos. Is there any meeting? Are there any meetings? Is there a meeting? Is there one meeting? Is there one meeting? Is there a meeting? Is there any meeting? ¿Hay una reunión? ¿Hay una reunión? ¿Hay alguna reunión? ¿O hay dos reuniones? ¿Hay algunas reuniones? Are there two meetings? Are there any meetings? Eso en cuanto a las preguntas cuando va el verbo to be. Ahora, ¿habría alguna reunión? Would there be any meeting? Would there be any meetings? Ahí ya no tengo que preocuparme. Con estos auxiliares, recuerden que estos no tienen plural. Son invariables. No importa si es uno, no importa si son varios. Sería todo igual. Should there be a meeting? ¿Debería haber una reunión? Should there be a meeting? ¿Debería haber reuniones? Should there be any meetings? ¿Debería haber reuniones este mes? Should there be any meetings this month? ¿Debe haber reuniones este mes? Must there be any meetings this month? Etcétera, etcétera, etcétera. It's just the same. Esto entonces sería para las preguntas. Questions. Para las negaciones. Negations. ¿Qué hago? Pues, varias formas. Puedo decir, there is not any meeting. O en vez de decir there is not any meeting, simplemente o there isn't, que es lo mismo, there isn't any meeting, pues simplemente digo there is no meeting, o en plural, no hay reuniones, there aren't any meetings, o there are not any meetings, o there are no meetings. Y lo mismo para las demás. Entonces, por ejemplo, en el futuro, no habrá reunión, pues simplemente there won't be a meeting or there won't be any meetings or there won't be any meeting. Y en los perfectos, pues simplemente there hasn't, there haven't, there hadn't, there won't have been, there wouldn't have been, there can't have been, no puede haber habido una reunión, there can't have been a meeting, no puede haber habido reuniones, there can't have been any meetings, no tiene que haber habido una reunión, there hasn't to have been any meeting, or there haven't to have been any meeting. Si sientes de pronto que hay mucho desorden porque tengo la costumbre de escribir un poco desordenado, vamos a mostrar entonces un resumen rápido
de todo lo que hay en este video. Tenemos entonces el presente para decir haber. Haber, solamente existencia. Hay uno, hay dos. There is o there are. There is one or there are two. Para singular, para plural. Y tengo, hay. Hay una casa, there is a house. Hay dos casas, there are two houses. Si fuera en pregunta, pues simplemente, hay dos casas, cambio el are antes del there y digo, are there two houses o are there any houses, hay casas o hay dos casas. Y si es en plural, hay una casa, is there a house o is there one house o is there any house. Y tengo el presente. Ahora en el pasado, simplemente, lo mismo, there was a house o there were two houses. Hubo o había. Y si fuera pregunta, simplemente cambio el verbo to be antes del there y digo, was there a house? ¿Hubo una casa? Were there two houses? ¿Había una reunión? Was there a meeting? Were there two meetings? Was there any meeting? El futuro will be, there will be a meeting o there will be two meetings. Bueno, vamos a hacer el ejemplo entonces ahora con los auxiliares, con gente. Entonces, general sería, hay más personas, there are more people, en presente. No puedo decir there is more people porque people es plural. En inglés, en español es singular. Yo digo, hay mucha gente. En inglés diría, hay como muchas gentes o muchas personas. Many people, no much people. En fin, there are more people here. Hay más personas aquí. Habrá más personas aquí. There will be more people here. Habría más personas aquí. There will be more people here. Puede que haya más personas aquí. There can be more people here. Podría haber más personas aquí. There could be more people here. O pudo haber más personas aquí. There could be more people here. De pronto haya más personas aquí. There may be more people here. Son prácticamente lo mismo con can y may. There may be more people here. De pronto, de más, tal vez, de repente haya más personas aquí. There might be more people here. Lo mismo, sino más formal. There must be more people here. Tiene que haber más gente aquí. There should be more people here. Debería haber más personas aquí. There ought to be more people here. Obligación, obligation. There ought to be more people here. Tiene que haber más personas aquí. El condicional, bueno, ya lo hice acá. Habría más personas aquí. There would be more people here. Ahora los tiempos perfectos. Entonces, there will have been oil here. Habrá, habrá, por el auxiliar will, habrá habido petróleo aquí. Habría habido petróleo aquí. Podría haber habido petróleo aquí. De pronto haya habido petróleo aquí. Podría haber habido petróleo aquí. Puede que haya habido petróleo aquí. Debería haber habido petróleo aquí. Tiene que haber habido petróleo aquí. Y generales, simplemente, there is no water, negación, no hay agua. También puedo decir, there isn't any water o there is not any water. Si utilizo el not como tal, tengo que colocar el any o algún otro determinante o algún otro adjetivo, como por ejemplo acá, enough, no hay suficiente agua, there is not enough water. There will be no water tomorrow, no habrá agua mañana. O también puedo decirlo, there won't, negando el will con won't, there won't be any water tomorrow. Si niego acá, no puedo volver a negar acá. Acá puedo ir al no porque estaba en afirmativo. Yo no puedo colocar dos negativos. There won't be no water, no. Very few people speak like that. Muy pocas personas hablan así. Por lo regular no se considera eso educado al hablar. So, there won't be no water tomorrow. There will not be enough water tomorrow. No habrá suficiente agua mañana. También puede ser, there won't be enough water tomorrow. And that is all for today, my friends. I hope you really like this video. I hope you share with all the people that you know. I hope that you help me get more subscribers so I can continue with my plan to travel to South America. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya quedado muchas cosas claras. Espero, como siempre, que le den like, que lo compartan, que me ayuden con lo de los 5 suscriptores por cada uno de ustedes. Sigo en pie con los 2 videos por semana, haciendo cada vez contenido más y más relevante para que tú puedas aprender inglés como nunca antes. Thank you. Bye bye.
Y eso fue todo.